Fake, and the risk we have to take. Will we know what is
Buenas a todos y bienvenidos a este Fancast en el que me acompaña mi compañero Alex. Buenas, Fana. Esto ya va siendo el inicio de una bonita amistad, de un bonito dúo. ¿Dónde llegaremos? ¿Conquistaremos el mundo? ¿Conquistaremos, aunque sea nuestro salón? No, nos confirmamos con eso de momento. Yo con el pequeño corazón de una galletita me vale. Sí. Vamos a ver aquí esta primera ronda del tercer clasificatorio y último a la segunda división de League of Legends de España, de esta SLO, y vamos a ver este partido entre Pam y Mirtia. Así es, tenemos aquí un buen primer clasificatorio de Best of One, y que todo se juega a una carta, ¿no?, que digamos, en la cual los dos equipos tendrán que esforzarse al máximo, ya que no tendrán otra oportunidad, esa es la última. Sí, no hay margen de error, los dos equipos que van sin red, solo tenemos una oportunidad. Ya se comenta que los Best of One no es la forma de que pase, por así decir, el mejor equipo. Va a haber más sorpresas, algún cheesy pick que sorprenda, pero bueno, es lo que tenemos. Y ya tenemos aquí esta fase de picks y bans a punto de empezar. Así es, ya estamos con los picks y bans. En el lado azul tendremos a los chicos de Pan, mientras que en el lado rojo tendremos a los de Mirtia.
Sí, haces bien en decirlo, porque sabes que yo en estas cosas me suelo confundir bastante, pero esta vez ponen todos los chicos de PAM el nombre del equipo antes del nombre del invocador, lo cual se agradece muchísimo y veremos qué banean. De momento tenemos una fiera para la top lane. La duelista que no va a aparecer por este Best of One. No quieren verla, un personaje muy fuerte, fuerte. Ese split push, ¿no?, que tiene esta campeona, y el uno contra uno envidiable. Sí, hoy lo hemos visto en la LCK cómo Smep piqueaba esa fiora. Bueno, la fiora de Smep es otra fiora, es otro personaje diferente. Smep juega con una fiora y tú juegas con otra. Y ha destrozado por completo la línea y ha acabado ganando la partida solo. Y vemos un ban de Jax también. Un Jax, ¿no? Ese maestro armero que le vale con una farola. Pues tampoco va a estar, tampoco Syndra, la campeona que habían nerfeado. Tampoco la vamos a ver. Sí, ese nerfeado que intuyo va con un poquito de ironía por tu parte. Y Tapa. este Jax, que no sé si tiene algún objetivo en concreto, supongo que este Double Down la puede haber practicado en algún tipo de screen, porque yo le he estado stalkeando ahí como buen analista y le he visto jugar más y la oí. Bueno, y mientras tanto también los chicos de Mirte, que lo tienen muy claro, los dos han sido muy rápidos, también Camille, ¿no? Otro campeón nada roto, para nada, ¿eh? Para nada roto. ¡Para nada! Y para nada Capa ganado, gigante, lo capa, estamos capa viendo. gigante. Lo estamos viendo. Gigantesco. Todavía puedes matizar otra vez ese capo. Pero vamos, rompe la pantalla de lo grande que es. Y otro asesino que se nos queda fuera, esta LeBlanc, que no la vemos. Todavía no la hemos visto. Yo quiero que dejen abierta alguna vez a esta LeBlanc y podamos ver qué pueden hacer nuestros jugadores. Y veremos cuál es el último bomb para el equipo de Mirtia. Yo te quería comentar de LeBlanc que sinceramente no sé si quiero verla o no, porque lo que es espectáculo, a ver, vale, va a haber a partir, o sea, cuando sea una de LeBlanc lo que va a ser es un campeón enemigo menos, entonces eso es mucho espectáculo, pues como que tampoco es como, ¿qué acaba de pasar? No, se ha muerto uno, kill para LeBlanc, Bueno, ah, vale. para ti es un poco de dificultad porque tienes que estar atento de ver quién desaparece del mapa, el que ha desaparecido o ha muerto. Y vemos ese ban de Ivern que tiene como claro objetivo Steven de X, que lo juega a un gran nivel, ya lo vimos en DDH, y tenemos primer pick. Que va a ser de este cuenquito de arroz, Ryze, que va a aparecer para la midlane, un pick que con el paso del tiempo gana y gana y gana y solo gana. Lo hemos visto muchísimas veces como first pick en el anterior clasificatorio y vemos que se sigue repitiendo esa tendencia. Karma para el equipo de Mirtia y le va a acompañar, parece ser, esa Rek'Sai. Rek'Sai que irá para la jungla. Te parece que veremos, ¿no?, hemos visto ya en anteriores de esta misma liga, ¿no?, bueno, ese clasificatorio, Rek'Sai siendo piqueada con ese Lee Sin. Puede ser que Steven de X pique su propio campeón y veamos otra vez este duelo Rek'Sai Lee Sin con el que ya podemos soñar cada noche. Y vemos ese Thresh finalmente, que no ha sido Karma, y ese Thresh se va a ir para Infinity. Veremos si está al nivel del que vimos ayer por parte de Mystix, que nos dejó a todos con un muy buen sabor de boca. Anonadado es la palabra que me dejó a mí este hombre con sus sentencias de muerte, haciendo honor, nunca mejor dicho, a la habilidad de tres, pues sentencias perfectas. O sea, es que literalmente era el que enganchaba, estaba sentenciado a morir. No, no hay más palabras para mí, lo siento. O sea, puedes lapidarme si quieres, Alex, pero me he hecho fan de este sujeto. Sí, yo soy fan de Steven DX, que por fin ha roto esta dinámica de Lee Sin contra Rek'Sai y ha dicho, pues no, yo voy a jugar un Nekarim. Ya lo vimos también en DDH, realmente gastar bans en este Steven DX quizás sea un poco perder el tiempo porque este Steven DX es bestial con la Champion Pool que tiene, en este caso es bestial, y ya vemos que saca un Nekarim sin ningún tipo de problema y Ashe para este Healer. Bueno, vemos cómo los chicos de PAM van a tener desde un ascensor hasta un correcaminos y una flecha para iniciar bastante, bastante potente y llamativa. Va a ser muy importante, fíjate ahora, los dragones de viento van a cobrar importancia en esta partida, tanto para el equipo de Hecarim como para el equipo en contra de Hecarim para negarlo. Sí, y ya tenemos por aquí algún pick más. Este Ezreal que también se nota que ha estado ahí esta mañana friqueando un poquito viendo la LCK. Y este Ezreal que ha hecho una partida increíble en manos de Deft. Pero claro, es que otro que como Smep, los campeones que juegan son diferentes. Tenemos mucho, mucho pick. Coméntanos, Fana. Vemos a Ezreal, Orianna por parte de los chicos de Mirtia y los chicos de PAM que han respondido con Jayce y este support Mazahar que ya no me sorprende. Ya Sí, es otra vez. este Mazahar que ya es un habitual y este Jayce que lo vimos como van en algunas partidas, por fin lo vamos a ver. Iba a decir a priori para la top lane, pero lo confirmamos, es bases para la top lane. Veremos contra qué matcha, porque tiene este counter pick en esta línea el equipo de Mirtia. No sé con qué decidirá el equipo de Mirtia, pero pueden aprovechar. Oh, este Rumble. Rumble, Rumble in the Jungle. No sé qué queda con ese skin, pero me encanta decirlo. Rumble in the Por Jungle.
Por fin se acaba estas peleas de trozos de carne de Maokai, Y por Poppy. fin, sangre, sangre. Espérate, No. espérate, que todavía no está fijado y nos podemos comer un Nautilus. Espérate, que somos unos gafes. Me parece al final de... No, no, parece que al final Vale, no vamos a vale. ser gafes. Felicidades, Alex. No somos gafes. La maldición del caster que nos da una pequeña tregua y vamos si quieres a comentar un poquito alineaciones y luego ya iremos línea por línea. Vale, pues si quieres empezamos, ¿no?, por ese top en el cual nos vamos a desechar por fin de dos cachos de carne y vamos a pasar pues algo más de acción, ¿no? Rumble, que tendrá que esperar un poquito más a ese mid-game para ser totalmente efectivo, Just mientras Ultimate. que Jayce, ¿no?, pues tendrá un poquito más de facilidad porque podrá pokear a distancia a ese Rumble. Sí, Rangel va. Uy, Rangel. Siempre me vas igual cuando comentas lo de Rumble in the Jungle. Este Rumble que va a tener dificultades para farmear al principio, luego ya cuando tengas equilibrador y pueda aprovecharlo en las teamfights, que realmente es para lo que piqueas un Rumble. Y veremos si este Yami está al nivel con los equilibradores y puede llegar a ser decisivo en las teamfights. Bueno, es Infinity, creo, el top. Y Yami es el AD Ay, Carry no se de han los cambiado Jungle los Mid Tier, nombres. ¿no? Tienen Están nombres mal distintos. ordenados. Y bueno, si quieres, hacemos primero una presentación de los equipos. ¿Quieres empezar con Pan o con Mid Tier? Me pido a Pam. Venga, va, pues dale duro. Tenemos este doble D en la top lane con Jayce. Tenemos a Ekarim de Steven de X, que ya es un viejo conocido por todos. Con Ekarim, Kakan con Ryze en la mid lane. Gillette con Ashe en la línea de bot como ADC. Y el nombre del support, An New Yo. Ahí lo dejamos. Con este mazo. Y por parte de los chicos de Mirka tendremos a Infinity con Rumble. En la jungla irá Pekkes con este Rek'Sai. La mid lane será para Orianna. Y en la bot lane estará compuesta tanto por Kirsia como por Yami con este Thresh y Ezreal respectivamente. Ya hemos comentado el matchup en la top lane, el matchup en la jungla que por fin podemos dejar de repetirnos y analizar un poquito este Karim. No sé qué te parece el pick. Bueno, principalmente el Karim lo que tiene es, vamos, la forma de contearle es no poner en este caso el Ward en el bush directamente, porque hace Karim lo que tienes que verle es con antelación, porque es un personaje que va a cargar esa velocidad, ¿no?, esa carga, ese tru tru tru. Entonces, cuanto antes lo veas, antes podrás anticiparte, porque si ya lo ves en las matas, es que ya estará si no es con el cargar, pues con el fantasmal, y lo más probable es que te embista fuertemente y duro, cual potro salvaje. Qué bonito te ha quedado eso de que te embista fuertemente y de uno, Fana. Eres un romántico. Y ya hemos visto a Steven de X que tiene una forma peculiar un poquito de gankear con este Karim. Parece que Karim es un personaje, como dices, que si le ves puedes anular ese gank, pero le hemos visto gankear por detrás de su top laner, incluso usar las plantas para gankear haciendo un pequeño dive por la torreta. O sea que este Steven de X que nos puede sorprender bastante y puede llevar a este Karim a un nivel muy alto. Y luego, pues por la otra parte tendremos a Rek'Sai, ¿no? Un pick ya de que lo hemos más que analizado, pero bueno, siempre tenemos que decir, ¿no? Ese early que podrá hacer el knock-up. Luego en el mid lane sí pierde un poquito hasta que se vuelve tanque, ¿no? Y al final, pues acaba siendo esa masa de carne que hace el knock-up. Sí, acaba siendo ese tanque que se mete entre todo el equipo, lo levanta y está en todas partes. Lo que decíamos de su ultimate, esa capacidad que tiene de guardear, aunque vimos cómo algunos jugadores de este clasificatorio tenían algunos problemas para imponerse. Vimos que un Lee Sin le ganaba la visión totalmente a una Rek'Sai, cosa que en mi modo de ver debería ser un poquito complicada, pero bueno, ya depende también del nivel de ambos jugadores y de cómo se plantee la partida. Y si quieres nos vamos al matchup de la mid lane, aunque ya es un poquito matchup que ya nos conocemos un poco más. No, tenemos a Ryze, que también es. La verdad es que los chicos de PAM, no, así, tienen bien pensado las fases, ¿no? El mid, el early y el late, sobre todo. Con este Ryze que va a ser una bestia realmente. Pero hasta que llegue ese late, pues es donde Orianna podrá tener un poquito de ventaja, porque también hay que decirlo. Orianna en el late tampoco es que pierda mucho, porque realmente con una buena ultimate, ¿no? Ese wombo combo. Que realmente, prácticamente cualquier campeón que metas con Orianna vas a tener un combo ya. O sea, Sí, es fácil. y sabemos la capacidad que tiene para borrar a algún campeón un poquito squishy con esa W. Por ejemplo, si cogiera a esta Ashe, se quedara un poquito desprotegida, como tú dices, con una Shockwave o con una W, estaría fuera. Así que tendría que estar el equipo de PAM atento para proteger a su AD Carry. Y ya
ya que nos ponemos a hablar de la de Carry, pues vamos a comentar este matchup entre Ashe y The Real. Quizás un campeón como es The Real, con un poquito más de pokeo, esta Ashe que tiene CC con esa ultimate, y entre la flecha de Ashe y la ultimate de Manzahar, pueden dejar un objetivo quieto que nos podemos ir a tomar un café en lo que se libera de ese CC. Sí, bueno, la verdad es que pierden, ¿no?, el CC que no tendrían en top, pero a cambio lo tienen tanto el support como el AD Carry. Como, bueno, Ryze tampoco se tenga un CC, pero sí que tiene esa cárcel, ¿no?, que va a evitar que te puedas escapar del todo. Y por último, bueno, sí, el emportar de Hegarin, que puede contar como un stun al fin y al cabo. Mientras que por los chicos de Mircea, pues tendríamos a Thresh, Rek'Sai y Orianna con algún tipo de capacidad de CC o slow. Sí, vemos como tú decías, el CC de Pump que está muy localizado, y en el caso del equipo de Mirtia, que tendríamos algo más por parte de... He apuntado dos veces Orianna en mi cuaderno, la verdad que un poquito aquí espeso por mi parte. Y sí, tenemos aquí un poquito más de CC, pero lo que comentábamos, tendremos que ver cómo evoluciona este equipo de Pam, que tiene muy buenos picks para todas las líneas. Y veo que ya habéis entrado en partida, pero yo estoy aquí esperando a mi ordenador. Le tendré que dar un poquito de mimos, como siempre. Bueno, no pasa nada, dale alimento a ese hámster. Pero que tenemos ya la primera pausa. Los chicos de tanto de Pan como de Mircea, que ya se han asimilado a la DDH, ¿no? Y vemos aquí ya utilizando el barra pausa para ver que todo funcione también. Sí, No recuerdo que. Sí, dime. le he mandado Dime, dime. un mensaje directo a Double Delay. Le he dicho, espera un poquito que mi ordenador tarda un poco y se ha decidido reiniciar el ordenador ahí para darme un poquito de chance. Ahí está, fair play ante todo, sobre todo para los caster. Que bueno, vamos a conseguir un poquito de tiempo y no sé, pues mientras en el chat, ¿qué nos decís de este enfrentamiento? ¿Qué os parece este versus one? ¿Quién creéis que puede salir victorioso entre Pan y Mircea? Y mientras decís, vamos, ¿no? Bueno, voy aquí un poquito de ánimos tanto para Mircea como al principio me ha parecido también algo para Pan. Así que, bueno, tan pronto como empecemos, pues veremos qué es lo que creéis que puede salir victorioso de este partido. Yo, si queréis, os puedo hablar un poquito de lo que hemos visto esta mañana en la LCK mientras se avanza la pausa. Hemos visto un Singed en la top lane por parte del equipo de Lonzo que nos ha dejado todos flipados y aún así ha conseguido llevarse la partida. ¿Tú qué? Te esperas, si nos sorprende con un Singed top, ¿cómo te quedarías? Pues la verdad es que sería digno de ver, ¿no?, este Singed, pero también tengamos en cuenta que como que dentro de este mundo del LoL es otra dimensión el hecho de toda la liga de Corea, ¿no? Es como el Olimpo de los griegos, pues, y luego estamos aquí los mortales pues peleando en otro nivel, ¿no? Como tú bien decías, ¿no?, tanto Faker y demás, pues ese Singed que está a otro nivel, ¿no?, que podríamos soñar cualquiera, tanto tú como yo, de conseguir en años de práctica. Sí, aún nos queda mucha práctica para llegar a ese nivel, pero bueno, que cosas que se han exportado, como por ejemplo este Manzahar, que vino de Corea directito, calentito, Y y bueno, fíjate ya, parece ser que la defensa en pausa 5 se... puntas. Ambos equipos que se van a respetar, darse la manita y desearse good luck and have fun. Parece ser que los entrenadores no están apostando por estos invades a nivel 1, que por ejemplo el equipo de Keith era un equipo que lo hacía muy bien con Pochipum en la DH la temporada anterior. Y es una estrategia que, si bien es cierto, te puede ser perjudicial, como le pasó al equipo de Existence en unas rondas anteriores en el clasificatorio anterior, también te puede dar mucha ventaja. Conseguir una kill en algún campeón clave para que te estompee o te snowbolee una línea, puede ser muy importante, pero de momento seguimos viendo esta defensa a 5 puntas. Defensa 5 puntas, pocos segundos ya para que ya salgan los primeros minions. Ahí están saliendo recién hechos del nexo a darse de leches y que ya empiece lo que viene siendo el espectáculo de la grieta. Sí, los minions que vienen cargaditos de amor para pegarse, pero ya sabemos cuál es su destino al final en esta grieta. Bueno, pues Venid esta vez a parece morir, a ser morir. que ambos jungles empezarán en el azul. Sí, ya lo hemos visto en las últimas partidas que hemos podido comentar, y tampoco intentaban ese gank sobre la top lane, que quizás empezando por esa zona podría ser lo previsible. Acaban haciendo su ruta de jungla completa para acabar intentando un gank bien sobre la bot lane o sobre la mid lane. No sé. En ambos casos, por ejemplo, en el de Karim, podría buscar un gank sobre la mid lane, ya que la bot lane es una línea un poquito complicada de gankear ahora mismo. Fíjate, Manzahar no tiene ningún tipo de vergüenza, ¿no? Se ponía delante de Thresh, activaba el bichito que se lanzaba por Thresh, pero que era rápidamente deleteado por la torreta. Darle oportunidad de hacer siquiera un poquito de daño al pobre bichillo de Manzahar.
Y yo que sigo, ya te digo, esperando aquí, estoy intentando apoyarme un poquito en el streaming y apoyándome un poquito en tu voz. A ver si con lo que me comentes puedo hacer un pequeño análisis. Bueno, Pero pues de sigue mi momento, voz. Sigue yo nadando, sigue tía. tu voz. Así que ya lanza el primer pajarito y parece ser que no, finalmente no va a conseguir ver a esta Rek'Sai, pero sí va a ver que había limpiado ya todo lo que viene siendo la zona del azul y se metió ahí en la zona roja. Lo que le acaba de dar es una gran información a Steven. Sí, Steven conoce la ruta. Podría intentar incluso un counter jungla. Y más o menos. Y también le da información al equipo para saber dónde puede estar esta Rek'Sai. Fíjate cómo ambos junglas, ¿no? Ahora mismo están en el mismo campamento, están limpiando a una velocidad muy parecida. Quizás Rek'Sai pueda tener una pequeña ligera. Aquí, fíjate, Thresh no va a conseguir acertar el gancho. Y sí, fíjate, al final Rek'Sai tiene una ligera ventaja sobre este Hecarim, pero muy, muy, muy pequeñita. Sí, ya que tengo aquí la partida cargando y puedo ver las maestrías aquí con calma. Esta Rek'Sai que va con el coloso. Esta mañana en Corea veía algo que me sorprendía y era que la Rek'Sai en Corea de momento están yendo con el fervor. Quizás para buscar un poquito Cuidado más el de. Rek'Sai, cuidado el Rek'Sai que va a asomar en la línea de top. Ya es nivel 4, doble D que no se lo va a acabar de ver. Ahí está Flash, por cierto, el perfecto knock-up por parte de Rek'Sai. Encima, doble D que va a entrar con todo. Finalmente, los chicos de Mirtia que no buscaban más. Pero aquí un poquito se volvía loco Jayce buscando más acción, igual innecesaria. Sí, lo que te comentaba de Rek'Sai venía a cuento. No he visto la jugada, pero confío en ti. Bueno, lo estoy viendo ahora mismo. Quizás esta Rek'Sai con el coloso le falta un poquito de daño. Y en Corea estaban buscando con ese fervor para tener un poquito más de potencia en el early. Y al fin y al cabo, cuando te buildeas tanque, no es, Rek'Sai no es un campeón que tampoco que tenga un CC, salvo el levantar, que te vaya a proporcionar un escudo más o menos estable. Vas a ser un trozo de carne igual. Y si puedes pegar un poquito más en el early y buscar hacer un poquito de efecto de snowball más fuerte. No sé, hay que hacer un poquito de caso a estos coreanos, que algo saben. Y ya estoy contigo a la Iñigos, partida. perfecto, me encanta. Bueno, Buenas noticias. pues este Rek'Sai que trama con todo y lo único que ha conseguido es autogastarse el flash para no lograr nada. Fíjate aquí, Ryze sufriendo contra esta Orianna, que lo está teniendo un poquito más fácil para farmear y pokear. Sí, vemos que le saca diferenciado a un nivel, lo que le permite ponerse agresivo y encerrar a este Ryze bajo torreta. Dios mío, qué facilidad para analizar ya cuando tienes la partida, por fin viéndola. Torre Los, nivel. sí, yo, patrocinadores, aquí estoy, me dé un ordenador y soy vuestro. Fíjate, Yami cómo está ya sufriendo. Malzahar que lo está haciendo muy bien. Yami que se quiere poner bajo torre. Fíjate, está muy pesado Malzahar. Y Yami, pues lo único que puede hacer es ponerse bajo torre y esperar a que pase rápido ya esa fase de líneas. La verdad, no lo está pasando muy bien. Sí, ya lo comentábamos cada vez que hemos este pick de Malzahar, que estos murgaños, estos bichitos del abismo, cuando te pones un poquito agresivo contra él, con ese escudo que le da la facilidad para tradear, te sacan los murgaños y te acaban haciendo una barbaridad de daño porque si le intentas pegar para castigarle, vas a sacar más bichos. Fíjate, Rek'Sai robando esos lobillos, pero. Bueno, perdón, lobillos, esos picuchillos. Los picuchillos. Y que le acaban de ver. Están pingueando que le estaban viendo, así que Ryze, vemos, fíjate cómo se ha posicionado justo en el lado contrario de la calle para evitar el knock-up en este caso. Está viendo que Rek'Sai no tiene flash. Y Uy, cuidado Reis. aquí que en el medio tenemos acción. Ryze que está prácticamente sin mana ya y bastante tocado. Y Jayce va a saltar también buscando un poquito de daño. Fíjate, el triple básico también va a llegar a la Q. Y este Rammel que va a acabar, bueno, Rammel Galáctico que va a acabar un poquito tocado, que tendrá que intentar farmear bajo torre, porque como siga exponiéndose así, puede costarle la vida finalmente. Sí, vemos que se va empezando a notar esa diferencia de farmeo, lo que comentábamos, un campeón melee contra un campeón ranked, lo iba a pasar mal y no nos equivocábamos, lo está pasando un poquito mal, pero Rumble es sinónimo de equilibrador y es al fin y al cabo lo que le da ese poder. La verdad es que los chicos de Mirtia van a tener un área bastante importante, tanto con ulti de Rhea, el de Orianna, como del de Rumble. Mientras que los chicos de PAM van a tener que buscar más una cazada y acabar con un objetivo para tener superioridad en futuras batallas. Fíjate Cuidado aquí, ahí. Flash que tiene que gastar Infinity. Pero cuidado que llega aquí Steven, gasta el Fantasmal, el Equalizer que no va a ser necesario, bueno, no va a ser suficiente para salvar su vida. Y Steven se llevará la primera sangre, Peques, que está por Aquí la viene Rek'Sai. zona. Y cuidado que podría lanzarse sobre el doble el Didi, pero no, finalmente va a quedarse con el farm y primera sangre para los chicos de PAM. Y lo que te comentaba, Steven Dex es un jungla que se caracteriza por esa inteligencia. Es capaz de gankear y de sorprender en todas las partidas. Uy, Uy, esa fíjate asistencia ahí, fuerte. Mirza, que falla esa sentencia de muerte.
La verdad es que cuando con tres fallas la sentencia de muerte te quedas como un segundo bastante, hola chicos, o sea, inútil en el tiempo que estás gastando la habilidad y quedas vulnerable a recibir tradeo gratis. Eso a gente como a Mystics no le pasa, no los fallan y no tienen ese problema. Quizás fuera la última vez, ese azul que lo recibía Ryze. Quizás sea la última vez que este Zed se pueda poner agresivo en línea, ya que Ashe y Malzahar están a punto de conseguir esa ultimate. Y si se pone agresivo y se equivoca de esa forma, una ultimate de Malzahar te deja fuera de la línea. Te lleva a base. Así es, Malzahar que intentaba rotar, pero se va a encontrar con ese Pinky y Rek'Sai que va a intentar devolver esa sangre a este Rumble o intentar quedársela sin él. Veamos si finalmente va a intentar entrar o no. Podría encontrárselo también Double D en las inmediaciones. Está Rek'Sai es un Rek'Sai. asesino paciente. Está ahí esperando, Ha no tiene prisa. sacado el arbusto, o sea, ha sacado la tienda de campaña. Pero Ay, finalmente men. la ha desechado, va a sacar la caña de pescar, lanza el sedal, intenta recoger, podría caer el knock up en cualquier momento, ahí está el knock up perfecto, van a levantar a Pandidi, finalmente va a meter ese mejor torre y kill, que se va a llevar Jace. Maravillosa jugada del top laner. Sí, una kill de Cricket. Le pegó con el martillo, lo metió debajo de base y le dijo, torreta, tuyo. Y ahí está. Y fíjate, Dragón Infernal, que no nos habíamos dado cuenta que estaba aquí con nosotros en la grieta, y tan pronto como vino se va a ir. Sí, Malzahar, que es un personaje que tiene facilidad para hacerse esos dragones. Y fíjate, el equipo de Mirtek, que supongo que se habrá quedado igual que nosotros cuando lo hemos visto. Aquí Rek'Sai que va a utilizar el ulti. Rek'Sai que intentaba entrar con las mejores de las intenciones, pero Double D que lo hacía muy bien y daba la vuelta en ese 2 para 1. Sí, Double D que salió perfecto de ese 2-1, llevándose esa kill. Parecía que se le ponían las cosas feas, pero ese daño que aplicaba con la Q en modo ballesta le hacía le quitaba media vida a esta Rek'Sai. Luego además la conseguía meter bajo torre y comerse ese agro, esa Rek'Sai. Acaba, fíjate, otra sentencia de muerte para el Minion. Quien va a sobrevivir, el Minion héroe. No, finalmente lo va a conseguir. Y El mío cuidado aquí sobre. con este gank, que gastar el flash tanto 3 como este Dreal 3 que va a ser empalado contra la pared. Finalmente Shaos que va a caer a manos de este Hegarin y van a cesar el hostigamiento, pero no a la torre. Que van a llevarse también la primera sangre de la torre de los chicos de Pan. Sí, buena rotación aquí que vino todo el equipo de PAM a por esta torreta y la consiguieron fácil. Veremos si hacen esta rotación a la top lane que ya veíamos ayer por parte del equipo de Movistar o si deciden seguir la fase de líneas. No sé, ahora lo veremos cuando veamos a dónde va ese Malzahar. Y Y esto. en la pseudo batalla, ¿no? Que había alguien bot que finalmente se ha salvado con la torre. Este Rumble que gastaba el TP, pero finalmente no lo consumía, lo cancelaba. Así que también está sin TP, tanto Jayce como él. Sí, un TP que no fue lo más acertado ya que lo tuvo que cancelar, pero bueno, al fin y al cabo yo que no iba a provocar ningún tipo de ventaja. Ese equilibrador que podía haber sido clave, pero finalmente decidió quedárselo para más tarde. Ya que su equipo había, fíjate, ya estaba en la segunda torreta, mientras que él habría entrado solo en esa torreta que ya estaba prácticamente a un 25% de vida. Que no habría podido defender él solo, entonces quizás habría sido un poco suicida el haber aparecido ahí él. Sí, y ya vemos este cambio de líneas que como comentábamos, se va. Ojo, que han cazado a Rek'Sai. De aquí, fíjate el daño que tiene ya Malzahar, pese a ser un support, ¿no? Que es considerable. ¿Dónde di que mandar con todo? ¡Fíjate el daño que tiene ya Jayce y la kill! Que va a conseguir llevándose pesa, comerse bastante daño del Equalizer. De Jayce que está ahora mismo en modo intratable. Sí, este Jayce que está empezando a ser un problemón para el equipo de Mirtia. A ver cómo consigues parar a este Double D, que ya va 2-0-1 y ventaja un poquito de farm con respecto a este Rumble, pero ya no la ventaja tanto en farm sino como en kill, sino en el daño que aplica sobre este Rumble, que hemos visto que incluso comiendo ese desequilibrador conseguía acabar con su vida. Fíjate que Veremos. acaban echando a este Peques de su propia jungla, como el guardeo que le están haciendo está haciendo que retroceda a este jungla. También le están quitando aquí las vías del túnel, le han quitado ya la C1, la A1 y solamente le queda la B1. Sí, va a tener que acabar yendo en bus este Rek'Sai y Y ya sabemos fíjate, que va un también le han poquito más quitado lento. ya, directamente, le han cancelado el proyecto de los túneles, le han dicho que no tiene dinero para edificar y tres que han fallado otra sentencia de muerte. Y esta Rek'Sai que te iba a estar diciendo, no te lo perdonaré jamás, Carmena. Un poquito de meme por aquí. Y este cambio es que de momento está tranquila la cosa, pero como decías, esta Rek'Sai que está siendo observada, está aquí en el gran hermano de su jungla. Es que el guardeo que tienen los chicos de Pan es admirable, ¿eh? Sí, podría estar viendo perfectamente la partida con la visión del equipo azul. Estoy viendo lo mismo ahora mismo. No veo la base, pero lo veo todo. Parece ser que esta Rek'Sai quiere ayudar un poquito a la botlane.
Pero fíjate, aquí otra sentencia de muerte en la pasiva de este Malzahar que va a desaparecer. Que la verdad es el reward, pues es una pasiva que está bastante rota. Es un velo de nada gratis. Sí, comentaba por el chat Zebra que tenemos preservativos en la tienda de BTG. Supongo que serán para. Uy, cuidado aquí, que este va a entrar con esa fantasmal. Flecha mira, perfecta para acabar atrapando a Peques, que está llevándose el stun de su vida. Finalmente va a conseguir flashear. Urina va a entrar perfecto aquí el Subway para atrapar solamente a este 3. Y Ryze, que también llegaba con el ascensor por las cercanías. Peques, que escapa a nada de vida por el pelo de un calvo. Se consigue salvar el jungla de Mirtia. Pero no parece ser que van a cobrarse la torreta. Comentábamos lo de la cadena del equipo de Pam. Lo cazaron con la ultimate esta de Rek'Sai y la flecha de Ace le dejó. Da igual lo que aguantes si te quedas tanto tiempo. Uy, cuidado aquí que van a atrapar a este 3 que va a comerse bastante daño. Silencio que va a caer finalmente el último daño que se va a llevar de Malzahar. Aquí el Qualizer para limpiar la zona y Infinity que se va para base. Este 3 que no está igual de acertado que Mystics ayer. De momento no hemos visto ningún gancho que haya sido clave, ninguna sentencia de muerte que haya sido una sentencia de muerte como tal. De momento son cadenas de cadenas perpetuas para los que engancha. Y de momento que el equipo de Mirtia que se está dejando llevar en la partida. Los sigo de Mirtia que ahora mismo tendrán que remar contra corriente. Tendrán que empezar a pensar, ¿no?, esa formación un poquito más defensiva, a ver cómo llegan a que sus campeones consigan escalar esta Rek'Sai, que definitivamente no va a ganar el early, ¿no? Ya que no tenemos un ganador. Y también este Rumble, que va a llegar poco a poco su momento con la entrada del midgame. Y donde va a ser ese equalizer un poquito más definitivo. Sí, mientras tanto, como comentabas, Rumble que llega a su momento, pero este Jace que con cada Q hace. Aquí sentencia de muerte buena sobre Steven. Va a llegar la bola de Oriana, podría caer el Steven. Piña explosiva perfecta para escapar, pero cuidado que llega Infinity, el quemadito, fíjate, que estaba buscando. Tienes fuego, y Rumble que sí que tenía fuego. Lo mío para base a este Steven. Sí, ya que empieza a tener daño aquí este Rumble con el disfraz encantado. Y veíamos con qué facilidad acababa con la vida. Bueno, facilidad entre el gancho y tal. Ha conseguido la kill de manera fácil. Parece ser que el equipo de Mirtia se pone un poquito peleón. Y Rek'Sai intenta limpiar la jungla. Quiere romper las cámaras, no quiere que le vean más. Y se pone agresiva la botlane del equipo de Pan. Parece ser que se va a quedar ahí. La botlane del equipo de Pan, que vemos ya como ha rotado ese medio para llevarse ya la torreta que les faltaba de tier 1, ¿no?, que aún seguía en pie. Y mientras tanto, la torreta del Sigur de Mirtia que ha sufrido un poquito de daño. Y cuidado, Ryze, que podría robar este red. A ver si le tira la cierta con la Q. No tiene visión ahora mismo. Fíjate, Kakan, que se va a comer ese daño. Ultimate por parte de Dreal, que no llega a nada. Y fíjate, otro dragón infernal que se van a volar los chicos de Pan. No tienen el smite disponible. Garin, que no va a poder entrar. Pero bueno, sí, con la piña explosiva que no tenía en cuenta yo ese detalle. Y ahí está el dragón que finalmente asegura a los chicos de Pan. Segundo dragón infernal de la partida que se llevan ya. Sí, estos dragones que son caprichosos y tan pronto vemos tres de viento como dos infernales seguidos, que ya eso se empieza a notar y esas Qs de Jace van a empezar a picar, y Karim va a picar mucho daño, Ashe también, vemos cómo va tirando las torretas y ahora si el siguiente fuera de tierra, yo creo que ya podríamos decir que es partida, no, va a ser de viento. De viento, que tampoco le viene nada mal a este Karim, te recuerdo que cuanto más velocidad más daño va a conseguir hacer. Y que le va a venir también bastante bien a Hegan y no se va a poder quejar en cuanto al daño. Sí, que Karim, que mejor imposible. Ya tiene la Trinidad completada. Frente a este Rek'Sai que ha acabado el machete de cazador, ¿no? El cuchillo de furtivo, la mole de cenida con el verde, que no lo veía muy bien. Uh-huh. Que le va a permitir pues aguantar un poquito más, ¿no? Ser un poquito más tanque, pero todavía no es todo lo tanque que debería de ser este Rek'Sai. O alcanzarse siquiera. No, ya hemos visto que no aguanta esta Rek'Sai, no se puede meter entre todo el equipo. Veremos si este equipo de Mirtia aguanta hasta el punto en el que esta Rek'Sai tanquee, pero vemos cómo la quieren tirar esta torreta de medio. Y hay otro pillado gancho de muerte que viene para Cuenca. Cuidado, agáchate que te da. Uy, casi nos dan. No pasa nada, estamos bien, ¿no? ¿Estás bien ahí, Alex? Sí, casi me coge, pero bueno, la velocidad de mi ordenador me ha permitido escapar. Bien, bien, bien. No, eso es de todo respeto, chicos. No, no es a malas, es solamente el juego, bueno, pues que 3 no está del todo acertado, ¿no? Había conseguido hacer bien antes de enganchar a este Gekarim, pero la verdad es que no está del todo acertado en este momento este Kirsai. Sí, al fin y al cabo esto es un deporte, puedes tener el día, puedes no tenerlo. Hasta Messi tiene días malos en el fútbol, Carry a veces mete 2-3 triples, que dices, es raro para él. Y tienes el día, enganchas los dos primeros ganchos con 3, te vienes arriba y pareces Mad Life. Uh-huh.
Mientras tanto, fíjate, Ryze que finalmente se está enfrentando en uno para uno a este Ezreal. Orianna desiste ya de enfrentarse a Ryze. Y Ryze que fíjate aquí el daño que va con... ¡Madre mía! La mitad de vida que acaba de quitarle ya a este Ezreal. Que tiene que pensarse lo mejor. Fíjate, utiliza el ascensor, se va a colar ahí con el flash. Curar por parte de Yami para escapar del engage que podía llegar de este Hegarin. Y Orianna que va a llegar con la bola, pero perfecto Malzahar silenciando a la robot diabólica asesina. ¿No? Bailarina también. Es multifunciones la amiga. Pues la silenciaba e impedía que aplicara más daño sobre Hecarim. Sí, yo realmente no sé dónde puede estar la esperanza para el equipo de Mirtia. Tienen todas las líneas perdidas. Quizás una teamfight buena, pero de momento parece ser que no apunta en esa dirección. Parece ser que el equipo de PAM tiene ventaja y este Ryze que sigue splitteando en la top lane contra el Real que tiene que estar muerto de miedo ahora mismo, viendo lo que le ha hecho antes. Y no, ya ha tenido que perder, o sea, ha tenido que gastar ese curar, aparte de que Ryze gastaba el flash. Porque si no, y cuidado aquí, onda choque que va a caer sobre Guiller. Guiller que tiene que utilizar el curar, pero va a llegar más a con la ulti. Flecha también por parte de Dace. Esta Orianna que no se va a mover en siglo, finalmente la kill, que es para Guiller. Hilfer, perdón. Buena compensación tanto del support como de la de carry con ese CC que impedían moverse a Orianna. Y en el último momento consiguen meterse también de Zhaus para allá, es que ni moverte ni andar. Sí, esta botlane del equipo de PAM, que es causa de baja. Tú llegas al trabajo y dices, oye, que es que jugué ayer contra una Ashe y un Malzahar y no he podido venir al trabajo. He estado 43 horas parado y no Pero te van a decir aquí, nada. si el gancho que va a llegar por parte de Kingsley, Hecarim que va a entrar en problemas, la cárcel también que va a llegar de este 3, linterna que no por ahora sí, finalmente va a conseguir la este Ezreal, pero aquí se están dividiendo los chicos de Marti que no lo ven muy claro, este Hecarim, uy, cuidado, aquí 3 que ha acabado enganchando a este Hecarim, pero va a morir también esta Rek'Sai a manos de Jayce, y cuidado que va a frasear a Jayce, Jayce que va a acabar con la vida de Ezreal, Infinity que llega con este Equalizer. Va a hacer bastante daño a Jayce, pero no va a ser suficiente para salvar a sus compañeros. 3 por 0. Sí, el daño de Ryze que es infernal. Veíamos cómo rotaba bien para ayudar a este Ryze que se encontraba cazado, aunque yo no sé si diría cazado con el daño que tiene. Parecía que podía hacer a los tres incluso. Y al final la teamfight que sale perfecta para el equipo de PAM, que vemos que es mucho más equipo en cuanto a visión. Y se van a hacer este heraldo. A mí, Heraldo, a 26 segundos, cuidado, cuenta conmigo, 25, 24, fíjate, 9.000 de vida que tiene ya, tendrán que bajarlo rápidamente, bueno, los bichillos que están haciendo Sí, su más trabajo, dejarles. no tienen todavía el smite porque Hecarim está por la jungla, pero 10 segundos se va a quedar en breve, ahí está el ojo, el punto débil de este Heraldo, lo que te permite bajarlo rápidamente, parece ser que se lo van a poder dar finalmente, sí, ahí está, van a conseguirlo a 5 segundos del varón. Sí, fíjate que el balón decía, ¿qué estáis haciendo a mi hermano? A mi broda. Sí, pues finalmente, pues que en este caso no salió por la puerta, sino que le ayudaron a salir por la puertecita los chicos de PAN que están haciendo todos los objetivos. ¿Podríamos decir que mala ayuda por parte del dragón a su heraldo? ¿Llegó tarde? No consiguió llegar al final a tiempo. Mala rotación por parte de este Nashor que dejó morir a su heraldo, a su predecesor. Es, ¿no? Y bueno, los chicos de Mirtia que están intentando pues llevarse las sobras que dejan los chicos de PAN en su jungla. Llevándose, fíjate, tienen que ayudarse unos a otros. Pero cuidado aquí, Hecarim podría llevarse. Ahí está, se lleva el azul. Hecarim, o no, Ezreal se lo ha llevado. Sí, Ezreal que ha conseguido el blue con el último salto. Aquí van a pillar a Kakan. Cuidado que está llevándose mucho daño este Infinity. No van a seguir con la agresión porque no tienen torreta. Y finalmente, Ryze, que es suficiente el solo para asustar a dos integrantes del equipo de Mirtia. Sí, la verdad que el daño de Ryze les decía a los chicos de Mirtia, cuidado, se han acabado alejando, ya que no tenían torreta y alguna rotación de alguno de los miembros de PAM podía acabar con su vida. Y cuidado aquí, el daño sobre Xayah. El daño sobre Sai que estaba siendo... Bueno, si llegaba en la mitad, ¿no? Tiene que huir. No queda del todo claro. Y mientras tanto, los chicos de PAN que están haciendo un trabajo de titánico limpiando toda la visión de varón. Sí, el equipo de PAM que está jugando en la grieta y el equipo de Mirtia que está jugando en su base y poquito más. No tienen visión sobre nada más. Bueno, 10k de diferencia, 7-1 en el marcador. Los chicos de PAN que van a hacerse ese varón de viento, o sea, en cuanto a objetivos, están siendo espectaculares los chicos de PAN. ¿Has dicho barón de viento? Uy, varón, dragón de viento. Dragón de viento para el equipo de PAM y probablemente roten a ese Nashor y te dé la razón. Fíjate, Pero bueno. mientras tanto es que Ryze estaba solo entre cuatro y los chicos de Mirtia que no podían entrar.
Tenían mucho respeto a este Ryze, es lo que tiene ahora mismo. Y cuidado que podría llegar aquí el encadenamiento de CC. Bueno, van a atrapar a este Jayce, va a comerse mucho daño. Y es que se lanza con todo hacia adelante, va a caer cayendo a manos de Orianna. Van a atrapar también los chicos de Pana, este Thresh que va a caer. También este Rumble está muy tocado, pero el que cae finalmente es también Rumble y este Hecarim. También Orianna va a caer a manos de este Ryze, que puede acabar con la vida de Rumble. No va a perdón, de Rumble, de este Rek'Sai que va a caer, que va a conseguir finalmente a escapar. Y la torreta de medio que va a caer. ¡Uy! Aquí el ultimate combate de cereal que no consigue acabar con la vida de Ryze, pero lo deja tiritando. Como comentabas, la verdad que la teamfight parecía que se complicaba un poquito para Pam con esa entrada de Steven DX alocada, pero este Ryze la conseguía salvar. Muy buena teamfight por parte de Ryze, aplicando muchísimo daño, flasheando arriesgado, pero consiguiendo kills. Y al final ha conseguido que la teamfight sea favorable para el equipo de Pam. Y ahora pueden buscar esa rotación al Baron Nashor. Vemos ya como han limpiado perfectamente todas las tarjetas de tier 1 y de tier 2. Y ya solamente quedan las de inhibidor y nexo. Frente a todos los que tienen la, los chicos de Pam. Es que creo que no están ni tocadas. No, no, es que no tienen ni una torreta el equipo de Mirtia, los objetivos que no están siendo lo suyo, y como comentabas, no tienes objetivos, no tienes ventaja de ninguna línea, las kills, en kills vas 10 a 3 y te estás llevando las sobras de la jungla. Estás de comida de año nuevo en tu jungla, tienes las sobras de la cena de ayer y estás aquí llevando. Ojo, la Q de Jayce, que ya ha aplicado bastante daño sobre este real. Tiene que retirarse hacia atrás, ¿no? Este. No sé si te has quedado pillado o que has acabado ahí. y sí, este Ryze que va a volver a estar aquí a esta línea del top, a volver a dar un poquito de miedo a este pitufo cabreado, que sí, que va 3-0-3, y fíjate en su build, da mucho miedito. Bastante miedo ya a Ryze. Y los chicos de Pan que empiezan a pinguear lo que viene en la zona del varón, pero no saben que tienen ese poro ahí, que podrá, fíjate, acaba de ver a Ryze, saben que están haciéndose el varón. En ese mismo instante van a rolar rápidamente el Rek'Sai que podría llegar, pero el Barón que está yendo muy rápido, menos de 2000 de vida. Rek'Sai podría entrar a robarlo y no, finalmente Steven asegura el Barón. También Rek'Sai va a morir. Cuidado que llega el ascensor de Ryze. ¡Titi! Entra Hecarim con todo. Rumble cae en la jungla. Va a lanzar a ese visor. Todavía tiene disponible. No, la flecha no la tiene disponible. Gastaron todas las herramientas de iniciación los chicos de Pan y consiguen tanto el Barón como una doble kill y encima double leak que se lleva la torreta de bot y el inhibidor. Y ese inhibidor que caía como si fuera un minion más. Perfecta la ultimate de Ryze aquí para chasear al equipo de Mirtia. Y vemos cómo el equipo de Mirtia se queda sin inhibidores. Así es, han perdido tanto el de top como el de bot. El de medio que posiblemente sea más fácil de tirar. Y veíamos cómo Rek'Sai entraba con todo, pero muy hábil estaba el support a Nuyo para pararlo en el lazo a Rek'Sai e impedir que pudiera siquiera flashear fuera. Sí, no pudo hacer nada, le dejó dentro y pagó con su vida ese intento de robo. Pagó con su vida y la de Rumble también, que acababa cayendo. Sí, gracias a la ultimate de Ryze, que como te dije fue perfecta. Subieron el ascensor a cuatro personas, parecía el ascensor del Call of Duty del mapa de Five. Y se llevaban a todos y aquí que Jayce daba miedo, como comentaba, tiene una facilidad para tirar objetivos tremenda con esa velocidad de disparo. Esta torreta que va a ser aquí presionada. Desde te comentaba antes, ¿no? Ethereal que no. Uy, cuidado, aquí todo el daño que se ha comido Infinity de Ace. Poco a poco a básicos la ha dejado tiritando, ¿no? Lo siguiente, o sea, con hipotermia ya, el pobre. Tiene que volver a base, aquí llega el Equalizer. También Peques que va a entrar por la espalda, pero se queda solo, nadie consigue ayudarle. No ha recibido todavía ningún CC, pero va a acabar muy tocado finalmente la kill que se va a llevar este Ryze. Orianna que es deleteada gracias al ulti de este. ¡Cuidado la flecha! ¡Ahí está! Legolas. Va a alcanzar, también va a caer este Dreal con un par de básicos de Ryze y eso tiene pinta de partida. Cuatro jugadores, atención también Flash, podría ser el Ace. Ahí vemos Rumble Dorado, el ascensor por parte de este Ryze para trolear un poquito a sus compañeros. Podría morir, no, fíjate, finalmente también Double Link que sale pese al troleo de Ryze. Y la partida para los chicos de Pan, limpia, fácil y sencilla. No tienen ningún tipo de vergüenza estos chicos de Pam. ¿Cómo iba a poner ese Rumble sin ningún tipo de piedad? Acababan con su vida y después con la del Nexo. GG para Pam, que pase la siguiente ronda. Vamos a ver un poquito rápido el pasador del año, ¿no? Porque esto no para, chicos. Es un best of one. Enseguida ya tendremos el segundo clasificatorio. Y en cuanto a daño, pues vemos cómo Ryze se ha colocado en primera posición con 17.000, seguido de este Jayce con 14. Luego hace con 12 y ya pasamos al equipo contrario con 9.800 este Rumble.
Y lo de Ryze, que era previsible, como veíamos cada combo que hacía sobre un campeón, le acababa quitando media vida con muchísima facilidad. Y el equipo de PAM, que pasa, iba a decir relativamente fácil, pero no, con total facilidad. Mientras nosotros ya, chicos, que nos despedimos, entramos ya en una pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. Now we're back from the dead. Hellcat.
Cut.
like I fought all my life for this. This one part, this one third, I've always missed. No, just don't let it go. I started the fight, but now I'm losing. So will I fall again? I'm scared of heights, yet it was me. We'll be right back.
buenas a todos y bienvenidos a ese tercer clasificatorio de la segunda liga del LoL. Soy Panoasna y hoy está conmigo Alex. Muy buenas a todos, estamos aquí para ver esta partida de segunda ronda, como comentaba Fana, del tercer clasificatorio y último entre Existence y Arctic. Y esos chicos de Existence y también los de Arctic que pasaron la primera ronda. Y ya estamos en esta segunda en la cual, pues bueno, nos jugamos ya el pase a octavos, si no recuerdo mal. Sí, octavos. Y recordamos y eso... que esta ronda también es al mejor de uno, como ibas a decir, creo. Sí, exactamente. Me lo has quitado de la boca. Ah, la sinergia, la complementación. Ya son muchas horas aquí hablando juntos de todo y de nada. Y el equipo de Existence, que ya lo conocemos bien, ya lo hemos tenido en alguna partida aquí en el canal de Blackthorn. El equipo de Existence, ¿no? Son conocidos casi nuestros segundos hijos, sin contar a Blackthorn, ¿no? Es la escudería a la que presentamos, por decirlo así, que representamos. Pues ya nuestros hijos queridos así. Y bueno, pues veamos qué tal lo llevan esta vez. Te iba a hablar de amigos y odiados, porque recordamos ese top lane, ese top laner que te cuesta tanto decir su nombre. Ay, no me fastidies, está tan... ¡Está Rengel! Ahí en la top lane para el equipo de Existence. Tenemos a Emi GS, Charzei, Kami y Chichausas. Ya los conocemos ya, como dices. Son nuestros segundos hijos, nuestros pequeñines. Pequeñines ya, que ya están en la fase de Pixie Vans. Vamos a ver qué tienen preparado estos equipos, en la cual, pues, como decíamos antes así en privado, ¿no? Esto es una partida de póker en la cual, pues, te lo juegas todo a una mano, chicos. Tenemos ya un ban de Darius para la top lane del equipo de Arctic, que estará en el lado derecho, y el equipo de Existence, como es propio, en el equipo en el lado azul. Y también tenemos a Orianna y a LeBlanc, bans en la mid lane. Vemos ya esa Orianna, esa LeBlanc y ese Darius, el rematador, ¿no? El tío que va con un H en parte por la mitad. De pues Brom James. Brom James volando. Es el Brom James que va a hacer... Uy, tenemos Van de Vick, que está muy fuerte. Sí, mira, hablando de gente voladora, ¿no? Gente que vuela, que salta, ¿no? Y de nombres complejos. De Ringel a B. También ese Malzahar, que no lo vamos a ver por la parte de Evo. La verdad, lo estamos viendo y funciona muy, muy bien este pick. Sí, es un pick que está muy fuerte y parece ser que no lo quiere el equipo de Existence. Veremos si hay algún ban sobre estos dos jugadores, que ya sabemos cómo se sincronizan en la boarding por parte del equipo de... Ah, no lo vamos a ver a Karim. Hablaba de Kami y de Chichau, o sea, es que la partida en la que perdieron, la que ganaron a Movistar, lo hicieron muy bien este Kami con Lucian. Lucian, que la verdad en este parche le bufeaban un poquito los básicos, que para mí pues siempre va a hacer a ese AD Carry, que para mí siempre está bien, la verdad. Lucian, en cuanto le meten un poquito de ayudita, la verdad es que funciona muy muy bien esta AD Carry. Y quería comentarte, Camille abierto y nos enseñan a Evelynn. Esto nos está confundiendo, estamos tan confundidos que nos seguimos a nosotros mismos. Ah. ¿Cuál Pokémon? Y veremos si al final va a ser esta Evelynn. Es un... Si no hubiera visto lo que vi ayer en LATAM, en Latinoamérica, que vimos algún ban sobre Evelynn, no sé si hay jugadores que están jugando, la van a pillar. Te diré al 100% que es un placeholder, pero visto lo de ayer, igual hay algún jugador que la está practicando. No sé, me metí un poquito descolocado. Y ahí la tienes. Fíjate, Camille, ahí la tienes. Instaloqueado, o sea, la de ¿cómo que lo dejáis abierto? Trae para acá. Sí, desde el lado rojo no te esperas que hasta esta Camille y dices, oye, ahora sería, bueno, deberían avisarlo que vea un placeholder, digo, ahora que sea Evelynn fuera Camille. Pues chicos, nos vamos todos fuera. Pero no creo que sea ese caso. Pues Evelynn, que tendrá que jugar a robar vídeos. Espérate. Y cuidado que sí. Que espérate. ¡Ah! Y veo igual Camille. Madre mía, soy evidente porque veo. Sí, ya lo decía yo. Joder. Sí, es que antes lo decíamos, ¿no? Decías tú, era muy raro que desde el lado rojo te llegara Camille. Chicos, Evelynn es Camille. Nada. Mini punto para mí. Que estaba ahí, he estado ahí rápido, he dicho, qué raro está Evelynn. Si ya te digo, si en vez de ser Evelynn, es Warwick, te digo, es Camille. Se lo podían haber intuido ya los equipos rojos, claro, pero el equipo de Arctic que dijo, Camille abierta, Camille para mí, y no, tenemos que repetir esta fase. Que quizás sea porque el equipo de Arctic piqueó tan rápido que no dejó ni siquiera al equipo de Existen avisar. O sea, sí, ha sido Instapick, lo tenía ya ahí escrito, Camille, paca. Nos preguntan por el chat, Pérez Arcus, ¿Kami y Chaucha son los mejores del equipo o destaca alguien más? ¿Qué te parece a ti? La top lane lo vimos también al amigo de Fana, a Ringel, lo vimos también bastante bien. Y Echarcei, Pérez Arcus, me sorprende que no nos preguntes por Echarcei porque es un jugador que también ha estado en DDH.
Y la verdad que lo hemos visto a un muy buen nivel. Lo vimos también contra Movistar Riders, un equipazo. De hecho, ya sabemos que está en esa segunda división. Y lo vimos a un muy buen nivel. Y de carrileo la partida con la que empataron. Así que bueno, vamos a ver qué tal le sale hoy el partido a los chicos de Existence, en la cual, pues bueno, de primer pick tenían ya esa Camille, que nada, pues se podían organizar ya, ¿no? Y coger a Camille, que digo yo que el top la tendrá. Sí, vemos que Cami no la tenía comprada. No, no me he fijado, pero parecía que ya Cami que estaba con una cuenta normal, ya no era esa cuenta de ex Best SLO. No, era Que tal y Camille humilde. Cami el humilde se llamaba. Sí, Este Cami Camille es. y el humilde. Le sobran los PIs y no se compra. Bueno, quizás sea otra cuenta, pero digo decir, le sobran los PIs y no se compra a Cami. Pero parece ser que se prefiere gastarse los PIs en cambiarse de nombre para cada clasificatorio. Ya es el tercero, ya. Supongo que después de este clasificatorio se la comprará. O incluso es una Smurf que en la que tiene comprada a Lucian y a Draven, ¿para qué más? Sí, ¿no? Además, si con dos te vale, pues como decíamos alguna vez, ¿no? Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Nos preguntan por el chat que si Tinks está en Black, pero no sabemos si es Tinks el de Kif. Nos hacíamos la misma pregunta Fanny y yo ahí en Petit Comité y no sé si nos lo podrán confirmar por parte del equipo de. Sí, Sí, fíjate, nos dicen por el pinganillo, ¿no? Que sí que es. es Tinks, así que muchas ganas de verle, que es un jugadorazo, lo mostró con Kif como jugó a ese nivel. Y ahora ya vemos que le han dejado a Ringel para que pueda piquear esa Camille. Así que se han ordenado los chicos. Puntito positivo para los chicos de Systems que no están ordenados y ahora sí están ordenados. Y veamos a ver ahora los chicos de Arctic, ¿no? Ya, bueno, ya saben que es Camille, ¿no? Ahora, vale, lo hemos entendido. Vamos a coger consecuencia. Vamos a ver Ya. ahora ya sin sorpresas, ¿no? Sí, sin sorpresas y esperemos que sin más remakes, que esto Bueno, nos. sin sorpresas. Ese gatito feroz, ese Rengar que va a aparecer. El gatito que ya le vimos ayer, sabemos el poder que tiene de tirarse sobre la línea y deletearlo. Ayer vimos que no tenía mucho impacto, que ese gatito, que el equipo de Movistar era más de perros y dejaban a ese gatito en su jaula, no le dejaban hacer ese daño. Y también tenemos ese pick de Karma que presumiblemente será para la bot lane. No creo que veamos al escudo de Freljord, este Braum. Pero porque la verdad ahora mismo no acompaña mucho a Braum, pero es un pick que a mí personalmente me encanta. Sí, es un support que el salvar al presidente hace honor a Braum y con esa ultimate, con esa fisura, puede hacer que una teamfight cambie de rumbo. Parece ser que nos enseñan a esta llana, a Sí, Lulu, esto ya, bueno, sí, ya están aquí me. haciendo un poquito aquí de rotación. Fíjate, Lulu. Lulu la verdad es que no la veo tanto como Janna, que Janna sí que la veo más fuerte. A Zebra, bueno, sobre todo a Zebra le encanta Janna. Y parece ser que finalmente va a ser esta Lulu y Casiopea. Casio que va a ser piqueada. Lulu y Casio. Sí, Bueno, pues. otro ban que se nos pasaba, que también está muy fuerte esta Casiopea. No sabemos si decidirá el equipo de Arctic ir con este Ryze, que era un first pick en las partidas anteriores, pero ya sabemos que este Ryze tiene alguna dificultad contra Casiopea. La Casiopea, ¿no? La verdad es que el equipo que se están montando los chicos existen en cuanto a lo roto, pues está bien, ¿no? Y Y. fíjate, de Este Tix. Ziggs, ¿no? Hablando de lo roto, ¿no? No podía quedarse el fuera. ¿Cómo roto? Hola, chicos, aquí me presento. Aún no está fijado, pero no estamos viendo tanto como esperábamos quizás, con lo bien que había hablado de este Ziggs en la Bold y con esa capacidad que tiene de tirar torretas, abismal, entre la pasiva de la W. Bueno, tú sabrás más que yo, pero en Corea no hemos visto No, muchos Ziggs, en ¿no? Corea de momento ninguno, en Corea de momento estamos Uy, viendo unas cuidado. Bold bastante normales y. Cuidado, que es Ziggs para medio, ¿eh? Ziggs medio, sí. Porque Ziggs. Jhin es bot. Sí, Jhin que va a ser esa de carry. No sabemos si será otro placeholder. Tendremos que ver otra vez toda esta fase de pick. No va a venir bien para ser uno de los campeones. Y no sé si esa Lulu. Eso te iba a decir. Podríamos ver el combo Lulu-Lucian. Madre mía, Lulu-Lucian. no. Por Y. favor, no. Por Vamos a favor, no. O sea, es. volver al pasado. No te Vamos sientes a aquí. volver a origen, a Mythic con Sven. Jugando esa Lulu Lucian haciendo carritos a origen de manera brutal. Y este hiper carry. Le falta quizás. Nos falta saber el jungla, pero parece ser que van a jugar hiper carry con este Lucian, que es un campeón que agradece mucho este hiper carry, pero que no es el meta. Como comentábamos, estamos volviendo al pasado, estamos volviendo a 2016, a esta temporada, incluso a 2015, como tú comentabas, con origen de Mid y de Sven. ¿A Cali? No creo. ¿A Cali? Tiene que ser un Flesh Holder, ¿no? Yo ya no me atrevo a decir nada, pero si es Akali, ¿dónde va a ir esta Akali?
Parece lo más lógico parece ser que vaya esta Camille Jungla y a Kali a la top lane, pero la verdad que estoy totalmente descolocado ahora mismo. No sé, pero es que la composición de Arctic tampoco nos da pie a hablar de nada porque tenemos a este Ziggs que se está viendo últimamente de carry y a este Jhin, estamos ahora mismo mareados. Cual patitos mareados, la verdad. Volvemos a estar confundidos esta partida que no deja de sorprendernos. Sí, la confusión que nos ha dejado bastante tocados. Fue súper eficaz. Llevamos rondas y rondas y no se nos quita. Se usó con Toneo. Fana y Alex están muy confusos. Uh-huh. Y Pop. No. Poppy que va a caer para el top. La masa de carne, escudo y martillo que vuelve a la grieta. Fíjate, solo te aguanta una partida sin ella. Sí, ya echamos a menos. A calidad placeholder. Otra vez, otra fase de picks, más nos lo vamos a aprender. Oye, todavía no me lo había apuntado de los picks, así que gracias, chicos, por estos placeholders. Y hay que comprarse campeones. Bueno, pues os puedo ir cantando yo. Por parte del equipo de Stitches tenemos a Camille, Lulu, Casio, Lucian. Interrogación. Y por parte de los chicos de Artis tendremos a esta Karma, Jhin, Ziggs, Poppy. ¿Y qué me queda? Karma, Jhin, Ziggs, Poppy, me falta alguien. No me Rengar. Rengar. Y lo vamos a hablar otra vez. Chicos, los vais a aprender de memoria. Tenéis un examen al final de la partida. Os vamos a preguntar por el chat. Nos tenéis que poner la composición y el que os lo lleve, pues a uno de los de dirección que os pague una skin. Bueno, Alex, me parece que está tirando la casa por la ventana y está diciendo que vas a sacar talones. ¡Fíjate! Nada, capa. Capa que me echa. Esa Kali que viva a ser Jace. Sí, parece ser que va a ser este Jace, que ya hemos visto que estaba muy fuerte, hemos visto cómo pegaba, y parece ser que esta Camille le va a tocar irse a la jungla. Uh-huh. Bueno, pues si quieres comentamos un poquito las composiciones de ambos equipos. En la top lane tendremos a la masa de músculo, que es esta Poppy, haciendo honor a nuestro amigo Zebra, pues Poppy que es Poppy. Poppy es Poppy, no hay más que decir, y va a ser este señor del inmortal. Y... Por el otro lado tendremos a Ringel. ¿Qué jugará este Jace? El destructor. Que vimos en la partida anterior cómo destrozaba creo que era a Rumble. Sí, a Rumble. No le dejaba hacer prácticamente nada. Y parece ser que va a ser una top lane un poquito complicada para esta Poppy. Uh-huh. En los primeros niveles que lo va a pasar un poquito mal, pero bueno, ya sabemos, como este Ringel no haga un buen early, no la consiga doblegar a Poppy, Poppy va a ser de las que la alumna respondona. De las que cogen al maestro y le dicen, tú a mí, ¿qué me vas a enseñar? ¿Eh? Sí, le va a dar ahí con su martillo. Le va a poner con la monedita ahí, pa, toma. Sí, con la monedita, le va a pagar el aprobado, le va a decir, toma, monedita. No quería seguir, pues toma. Y fíjate que al final no hemos comentado que Camille es jungla. Sí, yo lo he dicho. O sea, sí. Si, pues no, me no te he escuchado yo. Fallo mío. Y lo que nos faltaba también de comentar era que Ziggs va a ir para el medio. Que nos sorprendía ahí ese doble pick por parte del equipo de Arctic. Uh-huh. Por parte de los chicos de Arctic, ¿no? Pues ese Ziggs, que lo vamos a ver en la mid lane, bueno, pues... Lo que no tengo muy claro es, sé que el miasma para todo tipo de saltos y demás, pero no tengo del todo claro si el de dinamita también lo para. Sí, porque la bomba parece ser como una fuente externa de movilidad, no es como por así decirlo tu habilidad, sino que tú ya has tirado tu bombita, explota y te mueve. Sí, o sea, no sé si alguien en el chat nos puede comentar, pero con el miasma, ¿no? Esa es la habilidad que te impide saltar. E impediría, por ejemplo, la piña, ¿no? Que es una habilidad muy, muy, muy parecida al... ¿Has dicho que impide o que no impide? Que no lo sé. Si hay no lo sabemos. Estamos en la misma. No sé, esta es una buena partida para comprobar. Nos pone en el chat Pedrito97 que no. La miasma de... No para la W de Ziggs. Bueno, pues parece ser que tenemos aquí el equipo de Arctic inventando Counterfix y este Ziggs que se salta la miasma de Casiopeia. Le dice, oye, este charquito a mí no me... Es como, la Casiopea acaba de fregar el suelo y le dice que no le pise y Ziggs dice, no, tranquila, que no. Y, uy, parece que le ha saltado el cliente a nuestro amigo Orba. Sí, parece que vamos a ver aquí un poquito. Sí, bueno, problemas técnicos. Las novedades de Riot. Y nos decía, bueno, decía por el chat Situski que por qué cada vez que leo Fanamasna sigo leyendo Fantasma. Es una buena anécdota, algún día la puede contar, pero sí. Nos comentan por... Maestrías. Por esto, revuelve, o sea, dale, me saldrá.
Se vuelve a hacer la partida que se rehace la partida, vamos, sí. El fallo de maestrías. Sí, el bug de maestrías de toda la vida. Estos equipos que ya se quieren ir adaptando un poquito a la DDH, que ya veíamos que esto lo veíamos muchas veces. Y sí, bueno, comentaba. Hablamos esto de Tunic. Sí, bueno, que sí, que no te quiero. O sea, no pasa nada porque digas fantasma, porque la verdad es que mi intención era haberme puesto fantasma. Y me acabo saliendo fantasma. Así que bueno. Al final lo vas a contar, al final vas a contar. Algún día nos contarás. Algún día. Pero va por ahí. Cuéntanos, ya os he dicho el 80% de la esta. No, básicamente era que quería poner fantasma, pero ya estaba cogido. Entonces dije, bueno, pues le quito la T. Me hice el lío porque estaba pidiendo unas pizzas o no me acuerdo qué. Y acabé poniendo fantasma. Dije, uy, qué bonito. Y bueno, si en cualquier otro juego leéis Faramasna, soy yo. Tengo comprobado a un 99,9% que soy yo o que me he olvidado la cuenta y me he puesto Faramasna. Estaba haciendo cosas de Poppy. Dejémoslo ahí. Sí, tal cual, haciendo cosas de Poppy. Y sí, ¿cuántos nicks no se habrán creado ahí? Porque este está cogido, bueno, pues cambio un par de letras y la acabo llamando ahí. Yo, el mío es bastante mi nombre, no hay más. Tampoco, no fui muy original. Y un número que me gusta, que me trae bastantes recuerdos y cariño. Y no está, ya hemos contado nuestra vida. Tenemos ya este momento aquí de intimidad. Bueno, Alex, pues nos comentabas en el prepartido, creo que ese es tu momento para... Bueno, un saludo para los casi 200 viewers que estáis aquí. Muchas gracias por elegirnos. Que nos comentes un poquito el resumen de la LCK. Aprovechales, venga. Sí, es mi momento de Vodafone. Ahora me voy a poner nervioso, se me va a caer el internet, ya verás. Bueno, pues que esta mañana en la LCK hemos visto partidas entre Kitty, Roster y Rockstar. Este Rockstar que se ha venido un poquito abajo con esas marchas de Smeb y de toda la gente importante. Y hemos visto cosas muy curiosas, como por ejemplo, bueno, curiosas, quizás Def destrozando con Ezreal no es una cosa nueva, pero sí que hemos visto, por ejemplo, un pick de Singed en la top lane, que nos ha sorprendido que ha acabado llevándose esa partida. Y luego veíamos, por ejemplo, también una Talilla, que llevamos mucho tiempo sin verla, si no recuerdo mal, yo llevaba sin verla desde Lucian. No sé si tuviste tú la suerte de ver esa Talilla de Lucian, que era... No, la verdad es que, vamos, la vi en DDH y da gracias, no la vi mucho más. Sí, sí, básicamente la sacó en DDH. Y esta Talilla que hemos visto en el LCK, no recuerdo exactamente por qué parte de quién, porque jugaron Crown y Pawn y me lío un poquito, pero sí que ha sido decisivo porque esa ultimate es súper potente y dejaba encerrado muchas veces a los campeones y tenía esa facilidad para rotar, y la LCK se basa mucho en eso, en las rotaciones. Y después de ver estas partidas, creo que puedo asegurar que Jandro, el entrenador de Movistar, seguro que es un fan de la LCK, porque el equipo de Movistar me recordaba mucho a su nivel, sin faltar respeto a la LCK en este caso, a esas partidas con mucha rotación, mucha visión, ganando esta visión. Y ya sí, por repasar un poco más mi cuaderno de friki, también quería comentaros que Poppy en la LCK se estaba jugando sin Coloso. ¿A que no lo adivinas por qué, Fran? No, coméntamelo. Pues se juega sin Coloso porque el CC que tiene no es tan fácil de aplicar. Sí que es verdad que solamente con la E ya lo aplicas, pero no es un CC, por ejemplo, como el de Nautilus. Y lo estaban llevando con este robo de vida que también le hace bastante tanque, y como tienes tantísima vida, al fin y al cabo te acaba dando un poquito igual. Y bueno, Pues si quieres, sí. ya han hecho aquí los picks, llevan un rato, estamos a los 3 minutos. Habíamos comentado, creo, un poquito el top, la jungla, no ya habíamos llegado todavía a comentarla. Pero si quieres, acabamos el repaso de ambos squad y lo acabamos ya luego, cuando acabemos, presentando ambos equipos. Ok, si quieres empieza tú esta vez. Vale, pues empezaré con los chicos de Desistance. Por el lado de azul estará el equipo de los chicos de Desistance, que jugará Dringel en esta top lane con Jayce. O sea, si lo he dicho bien. Mini punto Bonobo que irá con esta Camille para la jungla. En medio tendremos a Charcey con Casiopea. Con Casiopea, perdón. Lucian y Lulu a manos de Kami Chichauchas cerrarán la composición de Existence. Y cuando has dicho Bonobo, por un momento he entendido Bobobo y me ha hecho muchísima ilusión. Pero bueno, parece ser que no va a ser Bobobo. Por parte del equipo de Arctic tenemos a este. Este desorden me va a hacer un poquito de... Ya verás cómo voy a liar, pero bueno. Duncan con esta Poppy, este trozo de carne. Tendremos también a Tinks, viejo conocido de la EDH, jugando con Kif a un gran nivel. Tendremos también en la milena X Pupas, Kaizen. Hay un Nix un poquito troll. Con este Ziggs, que no lo hemos visto mucho. Se estaba viendo más de AD Carry. En otro parche no lo extrañaría tanto. Jin para la Bolden a manos de Alternative X. Y Lucifer, que la acompañará con esta Karma. Y seguimos pues con el repaso, ¿no?, de esta Camille y el Rengar que teníamos. ¿Cómo les ves tú en el early? Yo la verdad no sabía quién darle el break a favor de estas composiciones de jungla.
Camille Rengar, pues quizás son dos campeones que no tienen facilidad para ganquear en el early. Camille, ¿qué vamos a contar de ella? Está rotísima. Y Rengar, que desde que le hicieron ese rework, también tiene una capacidad para deletear a cualquiera. Quizás Rengar más por sorpresa y Camille por esa ultimate. Es ultimate un Heartseeker que se tira sobre alguien y dice: vamos aquí a bailar tú y yo solitos. Se pega con ella, su daño verdadero, sus escudos hacen que sea una duelista espectacular. Y sí que hemos visto en las partidas que tiene debilidad cuando se queda un poquito por detrás y no consigue aguantar y cae bastante fácil. Pero lo que sí que quería comentar, bueno, no tiene que ver en la composición de uno contra uno, ¿no? Tanto de Rengar como de esta Camille, pero la verdad es que el pick de Poppy hace muy buen counter a este Rengar, que su facilidad es bustear a un enemigo y justo lo contrario el de Poppy, que es maxear la vida y los escudos de un aliado. ¿Habías dicho que es counter de Rengar si está en el mismo equipo o que está o que no tienen sinergia? No te Perdón, entiendo. Poppy, el Lulu, Ah, perdón, vale. Has me dicho equivoco, me Poppy y equivoco. mi cabeza Sí, sí, estaba sí. explotando. Digo, bueno, vale, pues va a trolear la Poppy de Daikin. Hablabas de Lulu, sí, que le va a intentar mitigar este Rengar, que si no me equivoco lo piquearon esta Lulu después del pick de Rengar. Claro, si tú ya pensabas jugar a este Hyper Carry. Como creo que parece ser una composición un poquito arriesgada, pero buscando sorprender. Así que, como tú bien dices, está Lulu que tiene como objetivo denegar a Rengar. Y probablemente lo consiga. Luego la mid lane tendremos hasta que sopea contra Ziggs. Casio quizás lo pase un poquito más en los primeros niveles en los que Ziggs podrá abusar bastante más de ella. Sobre todo por Pues... su rango, porque el hecho de que Ziggs pueda castigar con la Q prácticamente desde su torreta va a hacer que Casiopea siempre se encuentre baja de vida y se encuentre muy expuesta a un ganqueo por parte de este Rengar. Y por último está bot lane, en la cual estará tanto Lucian y Lulu por una parte y Jhin Karma por la otra. Sí, la composición, como decíamos, va destinada al hipercarry, así que creo que no sería mala idea por parte del equipo de Arctic intentar sacar a este Lucian de la partida para que Bueno, tarde en todavía escalar. no estáis, pero ya estoy yo en partida. Enseguida os pincharán. Y los chicos de System que van a intentar un invade. Y cuidado, que también los chicos de Arctic van a intentar otro por el bot. La pena es que no se van a encontrar. Aunque pueden encontrarse con Lulu, que se ha quedado en las cercanías de top. Enseguida os pincharán y lo veréis. Mientras tanto, os sigo comentando como si la vida me fuera en ello. Y yo intento analizar tu sensual voz. Los chicos de System que están entrando por la línea de top, Poppy que todavía no los ha visto, ahora mismo les va a ver a través de las hierbas, Poppy que está viendo desde lejos, Lulu que la va a conseguir alcanzar con la Q, pondrá un ward Poppy descifrando finalmente a esta Lulu, y Lulu que va a volver, y los chicos de, cuidado, los chicos de Arctic, mientras tanto, sabiendo que estaban todos en el top, van a hacerse con la jungla enemiga, ahí vemos el ward que ha puesto Karma, y los Bueno, chicos bueno. de System que vuelven otra vez a la base. La vida que nos da sorpresa en mi ordenador, que ha estado súper rápido. Mi ordenador, que parece ser que esta partida ha dicho que sí le apetecía cargar. Fíjate, Camille no se atreve a entrar. Hay tres jugadores del equipo de Arctic esperando en las hierbas con ese perfecto guardeo. Pero los chicos de System se huelen algo. Este Tinks, que parece ser que ha aprendido algo de Cuidado Puchipong, que y acaban de ver justo. a esta Camille. Podrían saltar sobre ella. Lucian también está por las cercanías. Se va a encontrar un susto terrible aquí. Mucho daño se va a comer. Camille que tiene que saltar. Rengar también salta a través de las hierbas. Eso es que va a caer a manos. Fíjate, el flash va a saltar de las hierbas y enfrenta a primera sangre para Jhin. Increíble, se Rengar saltando a las hierbas para conseguir un salto extra y el Red que también se lo podían llevar de regalo. Cuidado, aquí Rengar que hemos saltado otra vez de las hierbas. El stun que podría caer, piña perfecta, pero aquí que finalmente se ha llevado Jinx. Terrible este inicio de partida, 0-2 en el marcador. Favorable para los chicos de Arctic. Sí, parece ser que nos llevamos este pequeño mini punto, ya que decíamos que tenía que intentar sacar a esta ilusión de la partida, ya que la composición es de hipercarry, y así lo han hecho. Han visto, han intuido que iban a intentar pulearle ese rojo a esta Camille, han ido a por él, han conseguido dos kills. Quizás Camille, que intentaba pelear ese rojo, viendo que había tres enemigos, quizás un poquito de overextend, y Lucian, que no empieza bastante bien. Camille humilde, que lo va a pasar un poquito mal en este early. Se llevaba la sorpresa haciendo, bueno, realmente no hacía el face shake, ¿no? En las hierbas, pero se lo hemos cuidado aquí, chichotas, que está en problemas. A menos de un cuarto de vida, la sinergia que tiene dando Karma como Jhin es bastante poderosa, ¿no? Vemos ese mantra potenciando la Q, como además le gana un tiempo excelente a Jhin para que luego pueda meter ese root y dejarte anclado en el suelo. Digo, esa karma que hace que Jhin actúe a la perfección, tío, es una botlane de pokeo infinito. Pueden estar castigando tanto a Lulu como a Lucian toda la partida. Fíjate el daño que tiene ya Fíjate, chichauchas, karma. el daño que se está comiendo. Otro stun que va a comerse. Y vemos ahí como no es ahora mismo la maestría que lleva Jhin, que es la que te quema por dentro. Toque de fuego, Toque de ¿qué hace? muerte ígnea. Toque Toque de de muerte muerte ígnea. ígnea. Bueno, ahí hemos hecho ahí el.
Una ayuda, asistencia para los dos. Asistencia, ahí está. Tú, yo he hecho al final la kill secure y tú me has dado la asistencia. Has hecho todo el daño. Y no sé, iba a comentarte también lo de ese Lucian que va a sufrir en el early. Y fíjate, no nos equivocamos, siguen pokeando, nos enfoca mucho esta Boldin. Parece ser que el espectador sabe que se va a decidir aquí la partida. En este, ¿cómo consigue escalar este Lucian? Y... Sí, pues ahora mismo Lucian, ¿no? Que tiene que remar, Kami tendrá que remar a contracorriente. Se 0-1 en el marcador, pero vemos como en el farmeo está consiguiendo aguantar bastante bien. Pese a que si Chauchas lo está pasando un poquito mal, ya que se está comiendo todo el daño del equipo de Arctic. Sí, este Lucian que está responde. Sí. Bueno, ahora mientras haya tranquilidad. Que está farmando bastante bien, pero tiene que escalar y vemos cómo sigue ahí el pokeo. Están haciéndole target a Lulu, quizás para que no pueda estar ayudando a este Lucian. Fíjate, va a estar con todo, pero se está comiendo mucho daño de Ziggs, que sin querer, ¿no? Lanza dos habilidades y fíjate cómo deja ya tocado a esta Cassio. Sí, parece ser que los jugadores están tranquilos, aunque Camille se está ahí aproximando un poquito a esa zona de medio para intentar darle un poquito de ventaja a esa Camille. Y vemos que hay tranquilidad de momento en las líneas. Fíjate, aquí Lulu va a entrar a la ofensiva haciendo mucho daño sobre Alternatives. Y Chichochos, ¿no? Que parece un poco de redimirse de tanto comer daño y decide ahora él dar un golpe en la mesa y hacerle el daño. Sí, estaba ya cansado de estar bajo torreta, decidió salir. Y este Jin que estaba bajo de vida, aunque vemos que todavía tiene ese curar para intentar... Solo hubiera un engage por parte de la Bolin. Y fíjate, el gatito va a aparecer por la grieta, la facción, que no hemos comentado, ¿no? De Team Fugue, fíjate aquí, va a saltar con todo karma, el flash, el rook que va a llegar, el escudo, el lazo que va a consumirse, pero Rengar no consigue llegar. Y te iba a decir, la actuación de Tinks en el early ha sido espectacular. Sí, Tinks, en ese invade, llevándose esa kill y esa asistencia. Y eso le ha dado la ventaja para ir limpiando la jungla. Y vemos que ya está participando y forzando cosas en la botlane. Mientras tanto, vemos, fíjate aquí ya sí, Ringel, que sí que hace daño a esta Poppy. ¿No? Le está administrando bastante bien el daño, ya le está sacando más de 10 minions a esta Poppy. Ya le tocará farmear bajo torre. Sí, como comentábamos, iba a tener bastantes dificultades esta Poppy, ya que Jayce le está pegando a rango y lo está pasando mal. Ya tiene esa diferencia de minion y aún no hemos visto ninguna entrada por parte de ni de Camille ni de Rengar. Bueno, finalmente en el bot, ¿no? La primera sangre se llevaba a Jin, pero Kami vemos como ha preferido quedarse un poquito más en línea para farmear y meter esa oleada bajo torre. Y va a ir con 10 minions más, veamos a ver qué le da para comprarse, si es que le da para superar a este Jin que viene ya con el espadón. Y así ahora que aprovechando un poquito la tranquilidad, el equipo de Arctic, que tiene mucha facilidad para tirar torretas con este Ziggs, y veremos si consigue castigar al equipo de Existen con la rotación. Uy, cuidado aquí, Charzai se va a encontrar con Jinx, activa el ulti el Rengar gatito salvaje, va a saltar sobre Charzai, mucho daño ya en la mitad de vida, miasma perfecta, pero cuidado con el ulti de Ziggs, perdón, miasma sí, y también mira lo petrificante, ha sido la combinación perfecta para parar al dulce gatito. Sí, veíamos por ahí también la ultimate de Ziggs, que no consiguen acabar con la vida de esta Casiopea, que se escapaba ahí gastándolo prácticamente todo. Cuidado que se pone agresivo. Sí, bueno, aquí Jayce va a entrar con todo, pero no, parece ser que no va a usar más la acción. El flash que todavía le quedaba... Te quería comentar también, el flash que todavía le quedaba up a Charzai, solamente gastaba el Phantasmal. Así que bastante nervios a cero por parte del midlaner de Existence. Sí, aguantó bien, midió bien el daño, porque se podía haber dado una pequeña sorpresa, porque este Rengar vimos que le quitaba la mitad de la vida con ese salto. Y la botlane, pues que parece que se ha calmado un poquito, ¿no? Ya están más centrados en el farmear. Karma sigue buscando la agresión. Vemos ese lazo. Llegará a impactar, no. Pero sí va a llegar el rook por parte de este Jin. Y también el toque, pues a hacer un poquito más de daño. Karma, que sabe si acierta sobre dos objetivos. Y Camille, pues que está un poquito desaparecido en comparación de este Rengar. Tío, Camille, que no la hemos visto mucho aparecer por línea. La vimos ahí en esa. En ese face check, como tú comentabas, aunque más que face check fue que les partieron la cara. En ese invade y ese, a raíz de eso, no sé si nervios o falta de oro, le han hecho desaparecer un poquito en esta partida. Primer blue que se va a llevar este Ziggs a manos de Rengar. Veamos si tal lo administra el midlaner del equipo de Arctic, que podría ahora mismo castigar mucho a Cassiopeia.
Sí, este Rengar que no le hace falta, así que se la decide, le decide ceder este Blue a Ziggs, que va a tener más facilidad para los tradeos con esta Casiopea y le va a poder ir pokeando con Y esas cuidado cosas. aquí en el bot que se va a armar la Marimorena. Rengar está esperando en las hierbas, pero la han visto con el War. O no sé si la han visto con el War, pero saben que está ahí. Porque fíjate cómo los chicos de System no están jugando para nada agresivos. Aquí Rengar va a saltar. No van a llegar las cadenas tampoco. El salto tampoco. El Rune por parte de Jhin, pero sí el segunda cadena. También las cadenas de Karma que impactan finalmente sobre este Lucian que está muy tocado. Vemos cómo llega el Shao sobre esta Alternative X. Curar también por parte de Kami. Y la agresión que va a terminar con, con el impacto de la Q de esta Karma. Y nos cambian al top, pero volvemos al bot. Veíamos cómo fallaba esa red Rengar, ¿no? La esquivaba perfecto Kami. Y eso Sí, no, fue lo que más le que permitió fallo era salvarse. acierto de Kami. Sí, Con sus exacto. O paderitas. sea, decía que fallaba, pero gracias a ese dash de Kami perfecto para esquivarse. Y eso era lo que hacía que no se llevaran la kill el equipo de Arctic. Y bueno, finalmente la agresión que era favorable para los chicos de Arctic, ¿no? Bueno, aquí Camille va a pegar el salto de su vida. Rengar activa el ulti para llegar a ayudar a sus compañeros. Stun sobre esta Camille. Vemos a Karma que va a poner el ulti. Rengar que va a saltar con todo. Y vemos el salto de esta Lulu que va a hacer grande a Camille, pero solamente para morir, siendo más grande. Kill que se lleva este Rengar. Y rápidamente van a rotar a este dragón infernal. Que se van a poder llevar sin mayor problema. Ahora que han matado al jungla. Sí, lo que comentabas, el ataúd de esta Camille, que va a tener que ser un poquito más grande gracias a esa ultimate de Lulu. Y lo que comentábamos, ese ultimátum Gestek, que es una muy buena habilidad para borrar a un campeón, pero si no aguantas o si no eres capaz de aplicar ese daño, simplemente te encierras tú mismo y acabó cayendo esa Camille. Si no, se encerraba con el gatito y este gatito, pues que era más que un gatito, un tigre salvaje ya. Este Tix queda muchísimo miedo. Encima sabemos que es un jugador de muchísimo nivel que no va a dejar, no va a desperdiciar esta ventaja. Y Poppy que sigue pasándolo mal y Rengel aplicando daño sobre la torre. Tu Bueno, amigo poco a Rengel. poco, así es, Rengel que poco a poco va a ir perdiendo ya esta ventaja en el top. Y Poppy, pues que fíjate, ya lleva esas botas Tabi Ninja y volverá enseguida con el. Con. Me saldrá. Ahí está, con el no, rescoldo no, con el. Perdón, sí, con el rescoldo de Bami, que le va a dar ya un poquito más de favorable esos trades cuerpo a cuerpo contra este Jayce. Sí, veremos que está Poppy va a aguantar un poquito más, pero aún así este Jayce que le estaba dando muchísimo, le estaba pegando muchísimo daño y Tinks ahí se va a llevar este rojo. Mayor complicación. Camille 0 a 2 en el marcador por debajo de Farn sobre este Rengar que se está llevando la partida. Sí, el Rengar que está consiguiendo llevarse esa partida, este Tinks que lo está haciendo muy bien, participando en de momento todas las kills de la partida. Y Camille desaparecida, lo comentamos, le va a costar escalar, no va a poder aplicar ese daño, no va a poder tener importancia, al menos de momento. Esta Poppy que, como decías, ya va aguantando y se pone agresiva la botlane del La de equipo de Kami se lanza Existence. hacia adelante con todo el sacrificio. Podría llegar, manejar las cadenas de Karma. No se van a consumir. También va a esquivar el root de este Jhin. Y el sacrificio todavía lo tiene disponible. Ya Kami, ¿no? Que se empieza a sentir más cómodo. Vemos como en el primer escudo ya se lanza para adelante. Sí, el tiempo juega a favor de esta botlane de esta botlane de Existence. Si este Lucian consigue escalar bien con esta Lulu al lado, va a aplicar muchísimo daño. Veíamos como en la partida que se va a Existence contra Movistar, este Lucian de Camille era clave. Así que sabemos que lo sabe llevar bien y si encima tiene una Lulu al lado, da bastante miedo. Bueno, Rengar que se está por las cercanías, Camille que también se huele la jugada, fíjate, ¿no? La simetría, bueno, la simetría, la corazonada que tienen ambos junglas, que cuando saben que uno está por la zona, el otro también aparece para hacer el counter, pero cuidado que Camille podría irse para base y Rengar podría dar la sorpresa en el bot, pingueos de que podrían entrar en cualquier momento, nos cambian así la cámara del bot y volvemos al top en la que fíjate ya Poppy está teniendo un poquito más de supremacía en el top, ha recuperado esa distancia, esa diferencia de minions y Rengar va hacia el top, perdón, hacia el mid. Sí, Bueno, Poppy, que aquí veíamos Kami que que aguanta salta bien. con todo. Fíjate el daño ya que le hace a este Jhin. Las cadenas que van a llegar por parte de este Karma. Primera bala que impacta sobre este Jhin. Cuidado aquí Ahí de viene Tinks. Rengar. Podría entrar con el ulti. Podría saltar sobre este Kami. El flash que es perfecto. Pero fíjate, Tinks entra en la hierba. Salta el gatito. Salta y lleva la kill de Lulu. Y empiezan a Kami bajo torre. Puede llegar el crítico. Y a kill que va ahora mismo a caer a manos de esta Jhin. Increíble actuación de Arctic, 0-5 en el marcador y cuidado que Charizard se queda solo ante el peligro. 5 jugadores, el ulti perfecto de G, de perdón, de Ziggs, si nos cambian la cámara al top y ahora sí volvemos al bot, en el cual pues Charizard entraba un poquito tarde y mal y muy dañado. Sí, podemos seguir con esta manía Cuidado que nuestra de Charizard quiere cambiarlo. buscar acción, va a entrar este Bonobo sobre el equipo enemigo, vemos el TP por parte de este Jayce, aquí mucho daño que se está comiendo el Charizard que había sido paralizado. Fíjate, llega perfecto Rengar para acabar con la.
vida de este Jin, pero Camille acaba de caer a manos de ese Rengar. Karma que intenta escapar como puede, pero no va a ser suficiente. Está Cacho que se va a llevar la vida. Y cuidado aquí que el gatito empieza a saltar, saltar y saltar. Y se van a llevar la doble kill. Bueno, kill para Ziggs y kill para Rengar. Ha sido un 3x2 worth it para los chicos de Arctic. Lo que te comentaba, siguiendo esta manía que tenemos de cambiar los nombres a los equipos, proponemos el nombre de Arctics. ¡Qué partidaza de jungla de Arctic que va 5-0-3! ¿Cómo se flashaban las hierbas para poder aprovechar esa pasiva de Rengar y saltar sobre Lulu, que al final acaba siendo decisivo para llevarse la kill y luego favorecer que ese Kami se quedara solo? Y como comentábamos, Rengar Kings tiene claro que no puede dejar escalar a este Lucian y le está haciendo la vida imposible. Va 0-2-0, esas dos kills que fueron para Rengar, y está campeando absolutamente esta línea de bot, que está siendo un 3-3. Bueno, cuidado que si Chochas podría comerse un poquito de daño de Alternatives. Y Karma que va a llegar, y el gatito, bueno, está un poquito rocado, no creo que vuelva a intentar entrar en bot, aunque ya tiene prácticamente el ulti, tiene ya up. Sí, ya vimos cómo ese estar bajo de vida no es un problema para Tinks. Sabe medir perfectamente los límites de este campeón. Cómo se quedaba solo contra los dos campeones de Existence. Y al final se acaban haciéndose 2-1 gracias a la buena rotación de Jayce. Mientras tanto, en el farmeo vemos como Kami sí tiene una ligera ventaja de 20 minions frente a este Alternative, que está, pues eso, un poquito por detrás en el farmeo. Pero va 2-1-4. Pero recupera, ¿no? En kills y asistencias, podríamos decir. Sí, menos farmeo, pero claro, no estaba farmeando porque te estaba partiendo la cara. A todo esto, la primera torre que se la ha llevado Poppy en el top, sin...